El de la que Marisela Moreno, como todos los días, se le saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Iván Donoso y ya estamos listos para iniciar. Todo está listo para la realización del Festival de la Juventud que organiza la Alcaldía Capitalina. Un total de 13.000 entradas para este evento serán puestas en el mercado de consumo para la Alcaldía de Panamá y el Patronato Amigos de la Navidad. Esta es una actividad que tiene como finalidad recaudar fondos que permitirán traer a la capital a más de 5.000 niños y niñas del interior para que disfruten del desfile Mundo de Juguetes. El espectáculo contará con la participación de artistas nacionales de la talla de Victorio Vergara, Sammy y Sandra Sandoval, Los Escuez y Pelaos, entre otros. El Festival de la Juventud se llevará a cabo en el gimnasio Nuevo Panamá el domingo 5 de octubre desde las 3 de la tarde. La donación para entrar será solamente de 3 balboas y los boletos estarán a la venta en todos los Super 99. El mercado de bunerías y artesanías, en el mercado periférico, la peatonal de la central Mi Pueblito y en la Alcaldía de Panamá. Además, la alegría llegó a Colón luego del triunfo de Tanika Drummond Johnson el 30 de agosto. Y ahora fue condecorada por el Consejo Municipal de Colón con una placa junto a otras personalidades sobresalientes de la provincia. Además, la fiesta no terminó allí. El martes muchísima gente se congregó en Margarita para apreciar en una pantalla gigante el espectáculo de Señorita Panamá, en donde también asistió el alcalde de Colón, Alcibiades González. Parece ser que el triunfo de Tanika trajo muchísima alegría a la provincia de Colón. Bueno, con notas internacionales, el cadáver de la Madre Teresa fue cubierto hoy con la bandera de la India. Una gran bandera india fue tendida hoy sobre el cadáver de la religiosa al comenzar el homenaje de Estado indio a la monja. La breve ceremonia en la iglesia de Santo Tomás, donde el cuerpo de la Madre Teresa yace en capilla ardiente, revistió tanto aire religioso como militar. Seis generales entraron a la iglesia portando la bandera de gran tamaño. Se dieron vuelta ante el cuerpo de la extinta y alzaron la bandera sobre sus cabezas lentamente. Situaron el estandarte azafrán, blanco y verde sobre el cadáver, bajándolo luego y doblándolo cuidadosamente en los extremos para dejar expuestos la cabeza y los pies de la religiosa. Bien, familiares de víctimas en Haití realizan protestas por demora en la recuperación de cadáveres. Airados manifestantes quemaron neumáticos en la carretera principal de ese país en un acto de protesta post la demora en recuperar docenas de cadáveres tras el hundimiento de un transbordador. Las autoridades suspendieron ayer las labores para retirar víctimas del interior de la embarcación, a la espera de más buzos procedentes de Estados Unidos. Hasta el momento han sido recuperados 79 cadáveres. Ya son 142 años y lo celebran como si fuera el primero. ¡Felicidades, Chorrera, en otro aniversario! Esta noche es Miss Venezuela y Madeleine nos trae tomas exclusivas de los últimos ensayos y algo más. Muy pronto estará en Panamá para brindarnos todo su ritmo y sabor. Es considerada como la revelación Merengue House y habló con nosotros en Nueva York. Ella es Nayobi. Y como todos los viernes, Eduardo nos trae los números de la pirámide de la suerte para que puedas ganar este domingo. Todo esto y más, ya en Entérate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Entérate una vez más con ustedes, Iván Donoso. Estoy de vuelta, les saluda Madeleine Leinadier. Así es, igualmente les saluda Marisela Moreno. Comenzamos. Alegría y mucha celebración a solo unos 20 minutos de la ciudad. Las cámaras de Entérate estuvieron allí, veamos. Estamos aquí en La Chorrera celebrando junto a los chorreranos su 142º aniversario. Veamos cómo se divirtieron durante todo el día. Con un desfile muy bien organizado, los chorreranos celebraron la historia de una ciudad que crece a pasos agigantados. Es un recordar para que la gente recuerde todo lo antiguo, todas las tradiciones de nuestro pueblo.
Me siento bastante orgullosa de vivir aquí, en el distrito de La Chorrera. Es un símbolo de patriotismo, sobre todo La Chorrera, un pueblo que ha luchado bastante para resolver sus problemas, ya que no ha recibido ayuda en ningún momento de los gobiernos que han subido. Y es justo reconocer los valores de antaño. El patriotismo reinó hoy en un lugar que solo tiene 20 minutos de la ciudad de Panamá. Y así muchísima gente se reunió para ver las escuelas del distrito y también las escuelas invitadas. Evento que aprovecharon los vendedores ambulantes para levantar la economía. Además nos encontramos con María Teresa Maure, finalista del Señorita Panamá. Una chorrerana que ha disfrutado mucho de esta celebración. Bueno, esta mañana hemos tenido un desfile bastante bonito y en la noche hay bastantes fiestas en las discotecas y en el área del 28 de noviembre, que es donde hay bailes y mucha diversión. Felicidades a los chorreranos en su 142º aniversario. Para Entérate, con cámara de Luis Casís, Marisela Moreno. Las disculpas ya son actividades propias de los políticos del mundo. En esta ocasión, el escenario fue el Congreso de la Ciudad de México. Todo se inició durante una presentación que realizaba el secretario de Hacienda de este país, la cual fue abruptamente interrumpida durante casi una hora de silencio. Dos diputados se agarraron literalmente a golpes. Instalado una Cámara de Diputados con mayoría opositora por primera vez en 68 años, cuando varios diputados opositores que calificaron como un crimen de Estado. Los diputados oficialistas se enfurecieron, desatándose así la lluvia de golpes. Aniversario de la dictadura chilena provoca protestas en este país. Unos 220 detenidos por desórdenes, centenares de barricadas, cortes de energía eléctrica, atentados vandálicos y un policía herido de bala es el saldo de las protestas en Santiago debido al 14º aniversario del golpe militar en este país. Decenas de protestantes fueron arrestados en medio de la violenta represión policial en el exterior e interior del cementerio general de ese país, donde miles de personas se reunieron junto a un memorial que recuerda a más de 3.200 víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet, que se extendió entre 1973 y 1990. Como todos los viernes, el resumen de todas las denuncias comunitarias en nuestro segmento de Comunidad en Comunidad. El lunes visitamos el cuadro de juegos El Chimborazo en calle Quinta, Ciudad Radial Juan Díaz. Pero este campo de juegos no es precisamente para seres humanos. Los residentes han visto grandes culebras divirtiéndose entre este matorral. Y por supuesto, los mosquitos están perfectamente alojados en este sector, paralizando con tantas picadas a todos los infantes que por allí residen. Autoridades de Juan Díaz, más atención a las áreas recreativas. Luego nos preguntamos por qué nuestra juventud no se divierte sanamente. El martes usted conoció a Ñaña, el barbero del barrio, de pan de azúcar en el palo, dentro del distrito de San Miguelito. Aquí hay una muestra palpable de cómo, si usted tiene actitudes para algo, puede ponerlas a la disposición de su propia comunidad, sin esperar que los trabajos le caigan del cielo. Ñaña solo cobra $1 por corte de cabello y le llueve el trabajo. Es un ejemplo de buen ciudadano. Por otra parte, el miércoles, el mismo representante de COPE en Olá, dentro de la provincia de Coclé, se queja de la falta de ayuda de las autoridades hacia estos recónditos lugares de nuestro país, denunciando la falta de agua potable, las calles destruidas, las malas condiciones de las escuelas y el teléfono que de vez en cuando funciona. Pero cuando las elecciones se aproximan, lo que siempre usted verá ondear es una bonita bandera de algún partido político. Y ayer jueves, al lado del Rey de la 12 de octubre, se encuentra la parroquia San Antonio María Claret, una parroquia que no tiene parroquia. Somos parroquias sin parroquia. Tenemos la necesidad de tener un terreno en donde nosotros reunirnos para alabar al Señor. Necesitan un terreno para construir su iglesia. Sin embargo, ya se acaba el tiempo y las autoridades, que se han mostrado muy preocupadas, todavía no han dado ninguna respuesta. Recordamos a las autoridades que nuestra sociedad está sedienta de valores morales y una iglesia católica nunca debe faltar en una comunidad para que crezca integralmente.
Para Entérate, con cámara de Héctor Ramírez y de Luis Casís, les informó Marisela Moreno. Al volver, Soda Estéreo se despide de sus fanáticos. Además, la chica dorada actuará en una nueva telenovela. Esto y más en Las Rápidas de Farándula. Charly Sa estará en Panamá la próxima semana y Entérate te da la oportunidad de compartir junto a él en una velada romántica. Y más adelante, esta noche es Miss Venezuela y Entérate estuvo en el último ensayo.